¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Mucho gusto volverlos a tener aquí en mi casa, que es la de ustedes. Les agradezco mucho por recibirme. Una señora me dice, gracias maestra por siempre estar en mi casa. Y le digo, señora, gracias a usted por siempre estar en la mía, ¿verdad? Entonces, pues fíjense que me encanta recibirlas acá para enseñarles a tejer. Fíjense que ya mero va a ser Día de los Abuelitos. Entonces se me ocurrió hacer un regalito para que les podamos dar a ellos. Miren, son las fundas para sus tacitas tejidas. ¿Sí? Podemos aprovechar todos los poquitos que tenemos o podemos pedir los materiales, ¿verdad? Quedan muy bonitas. Imagínense que ustedes les lleguen con un regalito. Así es un detalle muy pequeñito. A lo mejor no tiene mucho valor, amigas, pero ellos sí lo van a valorar. Yo sé que sí. Fíjense que hay mucha gente que está solita, que le dedicamos poquito tiempo. Pero si un día, ahora que sea de los abuelos, tenemos un tiempecito para ellos y los vamos a ver, no saben, yo digo que ellos se van a poner felices, se van a poner muy contentos de que los reciban. Fíjense que es tan bonito platicar con ellos, platican historias muy muy bonitas. Luego hay veces que no tenemos el tiempo, andamos siempre corriendo y entonces yo creo que sí nos tenemos que dar un espacio porque nos cuentan cosas increíbles, amigos, increíbles. Luego hay cosas que no sabemos y que ellos saben. Fíjense que ahora que fui a China, respetan mucho a las personas mayores, las ven como unos sabios. Y sí es cierto, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad, amiguitas? Así, nuestras personas mayores saben muchas, muchas cosas. Yo les decía a una amiguita, vayan con ellas y pídanles puntaditas de tejidos. No saben, ellas tejían a lo antiguo, tejían carpetas muy chiquitas con un hilo muy delgadito, con ganchos muy delgaditos. Pero ¿qué pasa, amiguitas? Que todo eso tiene un valor tan grande. Si ustedes ahora lo hacen con un estambre grueso, un gancho grueso, no saben las maravillas que es. Ven que ahora ya se están usando mucho todas las blusas como en forma de carpetas y todo eso. Entonces háganlos, amigas, hagan esas puntadas que ya saben, pero con los hilos nuevos, con los hilos modernos, y van a ver que les van a quedar muy bonitas. Es increíble tejer con una persona así, ¿sí? Fíjense que yo ya me hice mi café, lo estoy disfrutando aquí con mi tacita. Espero que ustedes también ya se hayan hecho el suyo para que disfrutemos. Fíjense que les quiero contar de una amiguita. Se llama Marta de Colombia. Marta, te mando un beso hasta Colombia, amiguitas. Es increíble que de todas partes del mundo me vean. Esta persona ya es un poquito mayor. Ella antes tenía su tienda de estambres, de lanas, y pues vendía, a ver. Entonces a ella le gusta muchísimo tejer. Ella tiene la pasión del tejido desde que nació y así se va a morir. Con esa pasión tan bonita que tenemos hacia el tejido, ¿verdad? Entonces, fíjense que ella ya no puede tejer, ya está muy grande, pero le encanta ver mis videos. Le encanta ver mis videos porque le gusta ver cómo platico, todo lo que les enseño, que les muestro mi casa, que me las llevo a viajar, ¿verdad? Y dice que ella teje, ella aunque ya no puede tejer, pero ve mis videos y entonces, pues imagina que está tejiendo conmigo, ¿verdad? Entonces, Martita de Colombia, te mando un beso bien grande y quiero aprovechar para mandarle saludos a toda la gente que está en esta situación como Marta. ¿Cuánta gente me ha dicho, maestra, yo no tejo, ya no puedo tejer? O a lo mejor a algunas no les gusta tejer, pero ven mis videos. Entonces, a toda esa gente hermosa que le encanta ver mis videos, yo le mando un beso bien grande, ¿sí? Yo sé que están aquí conmigo, están aquí en mi casa, que son mis amigas y que siempre nos contamos cosas y platicamos, ¿verdad, amiguitas? Pues yo quiero que se sientan bien, quiero que vean los videos. Si no pueden tejer, no pueden mover sus manitas porque tienen alguna enfermedad o ya se sienten cansadas, pues no importa, amiguitas. Vean los tejidos y vean los puntos. Imagínense que mis manos son las suyas, ¿sí? Hagan esa magia para que ustedes se sientan que están tejiendo. Ya saben que las quiero muchísimo, muchísimo a toda esa gente hermosa que me ve en su casa, que no puede salir.
Le mando un beso bien grande, porque fíjense que de muchas partes del mundo me ven, y yo sé que en muchas partes del mundo hay personas como Martita que siempre me ve. Pues a todas ellas les mando un beso bien grande, y pues les voy a dar la lista de materiales, amiguitas, para que hagan el forro de sus tacitas. Con esto permanece nuestro café calientito, no nos quemamos. Aparte se ve muy bonito, ¿no creen? Ay, no, yo estoy disfrutando mi café, me encanta olerlo. Si ustedes ya no pueden tomar cafecito, pues háganse un té, amiguitas. Pero vamos a disfrutar de nuestras tacitas, ¿sí? Pues vamos a continuar, amiga, les voy a dar la lista de materiales y continuamos. Les quiero decir, amigas, que desde el día de hoy voy a subir los videos martes y jueves. Así que estén muy al pendiente, amiguitas. No va a haber un martes y un jueves que ustedes no tengan su video, ¿sí? Miren, amiguitas, ya les hice tres. Esta que es de flower, que es este, el estambre flower de Alicia, ya les enseñé. Este que se llama motif, es también de la línea Alicia. Aquí tengo la etiqueta, así se llama, motif de Alicia, acuérdense. Y esta taza que tiene unos colores muy bonitos, que es este. Miren, yo aquí ya tengo mi madeja. Lo que pasa es que yo la hice con estambres que ya tenía, miren. Vienen, vean los tonos, aquí nada más alcanzó a tejerse estos, ¿sí? Pero vean qué bonitos colores. Este se llama Burkún, Motif y Flower, ¿eh? Acuérdense, amiguitas, vamos a ocupar una con 100 gramos, yo creo que nos salen 4 tazas o 5, y un par de agujas del número 5. Estos son los materiales que vamos a ocupar. Acuérdense, amiguitas, que pueden pedir sus materiales a los almacenes, tanto de España como de México. Al final del video les pongo los teléfonos y las direcciones para que hagan sus pedidos, amigas. Se les mandamos hasta la puerta de su hogar, ¿sí? 100% seguro, ¿eh? Pueden pedir su portatejidos de Laura Cepeda, pueden pedir ganchos, todos sus estambres, todos los estambres que yo uso, ahí se los pueden vender. Y si quieren ver los colores, métanse a las páginas online, que son www.lauracepeda.es, esa es la de España, y la de México es www.lauracepeda.mx. ¿Sí, amiguitas? Pues empezamos. Miren, amiguitas, para poder forrar sus tacitas para sus regalos, vamos a calcular. Miren, esta yo la tejí hace mucho, la tejí con gancho. Ustedes la pueden tejer con gancho o la pueden tejer con agujas. Yo ahorita la voy a tejer con agujas, pero vamos a calcular el alto de nuestra tacita, más o menos los puntos, ¿sí? Yo voy a montar 20 puntos. Acuérdense la forma rápida de montar puntos y fácil, para no estar jalando hebra y que ya les sobró y que ya les faltó. Entonces nada más hacemos un nudito y así metemos, sacamos. Cargamos, sacamos y subimos. Mucha gente me dice que no puede, pero es que me carga así. Entonces así no se puede. Siempre se debe de cargar de atrás hacia adelante. Hacia adelante y lo subimos. Cargan, lo sacan y lo suben. Su agujita nunca se sale del estambre, ¿eh? Siempre permanece ahí. Entonces vamos a montar 20 puntos. Ya que tenemos nuestros 20 puntos cargados, entonces vamos a tejer. Fíjense, las orillitas van a ser de cada lado 4 revés. Derechos, amiguitas. 3 y 4. Luego vamos a tejer un revés. Y luego vamos a tejer 10 derechos, que son los que van a formar nuestra trenza. Ya van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un revés. Y terminamos con nuestros 4 derechos. Siempre al final, al principio, siempre vamos a tejer derechos. 1, 2, 3 y 4. Esto lo van a terminar muy, muy rápido, amiguitas. Es un regalo bonito. Podemos ocupar todos nuestros poquitos que tengamos. Si ustedes no tienen este hilo, pídanlo al almacén. Es muy bonito. Se llama Burkún.
El primero lo pasamos. Muchas amiguitas me dicen que porque el primero lo paso. Miren, el primero se pasa, pero ahorita de regreso lo tejimos todo. A mí me gusta pasarlo porque nos queda una orillita bonita, nos queda una cadenita en nuestro tejido, toda la orilla. Y también no nos queda aguadita nuestra puntada de la parte de la orilla de nuestro tejido. Por eso es que lo paso. Ahí van cuatro derechos y ahora los demás los vamos a tejer como se presentan. Menos los últimos cuatro ya saben que son de derecho. Entonces, miren, cuando les digan cómo se presenta, quiere decir, si este lo ven de derecho, se tiene que ver un hoyito, así un piquito, ese es derecho. Y estos que tienen una hebrita encima, que se ve como una bolita, esos son revés. Entonces los tejen de revés. Ya vieron, los derechos por el otro lado se convirtieron ahora en revés. Revés, 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 revés. Este es derecho, ya vieron, luego se nota la diferencia. Y acuérdense, nuestros cuatro últimos de derecho. Entonces, por un lado vamos a tejer como se presentan y por el otro lado como la primer vuelta. Otra vez volvemos. Vamos a hacer cuatro vueltas para torcer nuestra trenza. Nuestra trenza la vamos a torcer cada seis vueltas. Pero ahorita, como es la primera, la vamos a torcer antes para que no se vea muy, muy largo el inicio, ¿sí? Entonces vamos a tejer dos vueltas iguales. Miren, amiguitas, aquí antes de empezar la cuarta vuelta, aquí ya vamos a torcer. Siempre se va a torcer su trenza por el lado derecho. Van a necesitar un ganchito de estos que se llama sujeta puntos. Hay estos, hay otros ganchitos que son como una, no lo tengo ahorita, pero son como una, como una L, también los pueden ocupar, ¿sí? Es para ayudarnos a cruzar nuestra trenza. Entonces ya tejí mis cuatro derechos, mi revés y ahora, fíjense, esta aguja se baila un poquito para que no se les vayan a salir sus puntos. Y luego uno, dos, tres y cuatro. Acuérdense que nuestra, son cuatro, son ocho, permítanme, dos, cuatro, así, cinco puntos. Van a coger cinco puntos, cierran su seguro y lo dejan por enfrente y tejen los otros cinco. Uno, ay Dios mío, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora volvemos, vamos a coger los puntos que tenemos en el seguro y los vamos a pasar a nuestra aguja. Así es como se hacen las trenzas, amiguitas. Van a pasar estos para acá. Con mucho cuidadito para que no se les vayan a ir. Ahí está. Ya pasé mis cinco puntos y los tejo de derecho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Luego sigue mi revés y ya quedó nuestra trenza cruzadita. Ahorita no se aprecia, pero ya conforme vayan tejiendo van a ver qué bonito va quedando. Y nuestros cuatro revés, uno, dos, tres y cuatro. Voltean y hacen lo mismo. Ahora miren, amiguitas, antes de que sigan tejiendo, tienen que medir la altura de su tacita, a ver si les queda. O les queda grande o les queda chica. Yo ahí voy, miren. ¿Sí? Entonces queda perfecto. Para un tarrito de estos quedan perfecto 20 puntos. Pero acuérdense, deben de ser el estambre de este grosor y nuestras agujas del número 5. Porque si ustedes le ponen estambre más delgadito, entonces les va a quedar más chiquito. Miren, esta es la misma puntada, pero tiene estambre más delgadito. Entonces les va a quedar para una taza chiquita, ¿sí? Entonces tienen que fijarse bien cómo va. Miren, aquí ya va la trenza. Bueno, vamos a seguir tejiendo, amiguitas, porque nuestra clase
Entonces ahora vamos a tejer cómo se nos presenta. Son 4 derechos, otro derecho, luego 10 reveses, de este lado es revés, un derecho y 4 derechos finales, ¿sí? Vamos a tejer 6 vueltas así. A ver, miren, ya tengo aquí mis 6 vueltas. Ahora me voy a regresar y por el lado derecho voy a volver a hacer lo mismito de lo que hicimos con nuestro segurito para cruzar la trenza. Ahorita del lado revés no lo puedo hacer, siempre lo vamos a hacer del lado derecho de nuestro tejido, ¿sí? Ustedes tienen que identificar, este va a ser nuestro revés y este va a ser nuestro derecho. Miren, ya estoy por el lado derecho, entonces ya hice mis 4 derechos, un revés y ahora vamos a cruzar nuestra trenza nuevamente. Ya se deben de acordar porque ya les expliqué hace ratito cómo era. Son 5 puntos. Pueden pasarlos de uno en uno o los pueden pasar así todos juntos. Vean. Ay, Dios mío. Y otra vez tejemos nuestros 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a pasar nuestros puntos a la aguja que está del lado izquierdo. Ahí ven, los pueden pasar como ustedes. Y otra vez los tejemos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuestro revés. Y al final nuestros 4 derechos. Y miren, ya ven qué bonito se va formando la trenza. Bueno, pues así vamos a seguir tejiendo, amiguitos, hasta que tengamos todo el ancho de nuestra tacita. Nos vamos a seguir tejiendo todo alrededor hasta llegar acá, ¿sí? Que quede justita, que no quede muy aguadita para que se vea bonita. Miren, quedó perfecta de 20 puntos. Con este grosor de hilo. Bueno, entonces vamos a seguir tejiendo. Yo esta la había decorado con un corazón, vean, porque la presenté para la revista del 14 de febrero. Entonces ustedes le pueden poner un adornito si quieren, y si no, nada más el puro tejido. Cuando terminemos el ancho de nuestra tacita, miren, le tienen que medir así. Tienen que medir a que le dé lo ancho, un poquito estirado, así que no quede muy aguadito para que no se les baje. Y ahorita la vamos a acomodar para que quede bien. Entonces ya vamos a rematar. El rematado es así, amiguitas, fíjense, es muy sencillo. Toman 2 puntos, lo sacan y regresan el punto, regresan uno. Otra vez vuelven a tomar 2 puntos y regresan. ¿Sí? Vuelven a tomar 2 puntos, lo sacan y regresan. Miren, cuando ya terminen, que ya nada más les queda un punto, entonces cortan su hebra larguita y entonces ya nada más hacen con su aguja una cadenita y jala, ¿sí? Ahora, con una aguja de canevá vamos a coser. Miren, con una aguja de estas estambreras o de canevá vamos a coser. Nada más que sí, es muy importante, amiguitas, que nada más veamos de coser una orillita y los demás vamos a poner broches. Entonces, tenemos que medir en la tacita que vamos a poner. Miren qué bonita taza. Esta me la regalaron. Aquí tiene mi nombre, Laura Cepeda Arbizu. Me la regalaron cuando yo era maestra. Un papá, el día del maestro, me la dio con chocolates. Está bien bonita. Dice, gracias a ti por no escatimar en transmitir tus conocimientos, porque siempre que lo necesité, estuviste ahí. Sin peor, porto por tu tiempo, pero sobre todo, gracias porque sé que desde ahora cuento con una verdadera maestra. Ay, qué bonito, vean mi tacita. Por eso la guardo, la quiero mucho. Entonces, miren, vamos a ver. Aquí
Yo digo que nada, vamos a coser este poquito y aquí le vamos a poner un broche o un botoncito, otro broche y aquí otro botoncito para que la podamos quitar cuando la queramos lavar, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Nada, vamos a coser los puros cuatro puntos y luego ya vamos a rematar. Acuérdense que no me cojan nada más una hebrita así, siempre deben de ser dos. No me gusta coser con la colita de la aguja porque se cose mejor, amiguitas. Así. Y así. Ah, ya, perdón. Y luego de regreso aquí. ¿Sí? Y así vamos a coser. Nada más la pura parte de arriba y a lo demás le vamos a poner un botón o un brochecito, que es lo que les acomode más a ustedes, ¿sí? A ver, miren, yo ya le puse los botones, encontré estos rositas, nada más va cosido aquí arriba, ¿sí? Entonces así, ahora sí ya quedó, podemos buscar una taza que le quede al color de nuestro estambre, ¿sí? Pues yo ya hice de varios estambres que tengo. Y ahora sí, ya tengo mi juego de tazas, amigas. ¿Qué les parece? Vamos, les voy a presentar los otros que tejí para que vean qué bonito. Miren, estoy haciendo otra con puntada de arroz. Acuérdense, el que es derecho, este es derecho, lo teje en revés. Y el que es revés, lo teje en derecho. Y en la otra vuelta es al revés. Ustedes pueden tejer varias tazas, amiguitas. Miren, es muy fácil. Una las pueden hacer de puntadita de arroz, otra las pueden hacer de jersey. Miren, ya también hice otra acá. Vean, este es con el estambre motif que se llama teñido inteligente, que van tejiendo y va quedando la greca. Entonces ya tenemos varios modelos que se ven muy bonitos. Imagínense, para sus regalos, ya hasta pueden ir adelantando sus regalos de Navidad. Y este se llama motif, todos son de la línea Lisé. Entonces tienen que ir calculando, como este es más grueso, yo le puse 15 puntos, a este le puse 20, a este le puse 16 puntos, porque, bueno, más o menos, nada más que la puntada, como es punto liso, nada más le puse los 4 de un lado y 4 del otro en derecho y le puse punto liso para que se viera la greca del estambre. Y esta como es trencita, pues como que recoge un poquito más la puntada. Pero ustedes ahí le van a ir calculando y le van a ir poniendo de acuerdo al estambre el color de su tacita. Yo, por ejemplo, a este le voy a poner esta, ¿sí? Entonces así se van tejiendo con puro punto de arroz y con este estambre ni necesitan poner orillita ni nada. Está tan bonito que va a lucir muy bonita su tacita. Acuérdense que todos estos colores de estos estambres hay en muchos colores. Métanse a la página www.lauracepeda.es o .mx y van a ver que ahí están todos los colores de nuestros estambres o nuestras lanas con las que tejemos todo esto. ¿Sí, amiguitas? Entonces ahorita les enseño cómo quedó esta terminada. Miren, amiguita, les voy a decir, ya la estaba yo haciendo, pero la vi muy grandota, le puse 15 puntos. Entonces voy a medir mi tacita y voy a contar cuántos puntos me sobran. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nada más con 10 puntos, como es estambre más grueso, me queda bien el forro de mi tacita. Entonces hay que desbaratarlo, amigas. Con esta muestrecita van a medir y van a ver exactamente cuántos puntos necesitan. Acuérdense, es muy importante medir, amigas, porque no toda la gente tejemos igual. Hay gente que tejemos más apretado, más flojo. Por eso es que luego, cuando vemos en las revistas, monta 80 puntos. Y para unas personas 80 puntos son poquitos y para otras son muchos porque tejemos de diferente forma. Ahora, también tiene que ver mucho el estambre. Ya se fijaron, este estambre es más grueso, entonces necesito menos puntos. Para el estambre más delgadito necesito más puntos. Entonces es bien importante que hagan su muestrecita ya con el estambre que van a tejer y con sus agujas y la persona que lo va a tejer que haga su muestra para calcular los puntos.
Acuérdense, amiguitas, es muy, muy importante eso y van a ver que no van a sufrir. Ustedes van a saber cuántos puntos poner y no que luego dicen, es que no he empezado mi suéter o esto porque no sé cuántos puntos poner. No, ya ustedes saben cómo deben hacerle para calcular sus puntos. Es muy sencillo. Miren, ahí cómo está la florecita. Se atoró un poquito, pero esto es nada más en los puntos. Ya en lo demás, sí pasa. No se preocupen. Queda muy bonito este estambre. ¿Se acuerdan que con este color tejí el suéter del perrito? Queda precioso, vean, con sus florecitas. Miren la bola, qué bonita está. Se llama... Espérenme, déjenme. Ahí sí ya se ve. Se llama Maxi Flower. Ajá, aquí dice Flower. Es de la línea Lice. Está increíble, vean. Hay colores preciosos, el blanco, el gris, gris claro, gris fuerte. Hay rojo, hay mostaza. No, no, hay unos colores preciosos de este. Miren, amiguitas, ya terminé mi tirita de este estambre que se llama Flower. Acuérdense, todos son de la línea de Alice. Más o menos tiene que medir unos 25 centímetros, 24, que quede más o menos al contorno de la taza, de nuestra tacita. Vean. Sí, este tiene 26. Acuérdense que vamos a hacer la tirita más chiquita para que a la hora que la pongamos nos quede apretadita, no nos quede floja, si no se va a caer. Entonces le tienen que hacer 1 o 2 centímetros menos para que les quede bien. ¿Sí? Acuérdense, amiguitas, que al final del video les pongo las direcciones y los teléfonos de las páginas online y de los almacenes de España y de México para que pidan sus estambres, amiguitas. Ahí tenemos toda la línea Lice en cualquiera de los dos almacenes, ¿sí? Miren, pueden pedir sus sus ganchos, sus contavueltas, todo lo que quieran, ahí lo tienen. Miren, yo luego saco las florecitas, las saco hacia el frente. Todas las que quedaron por la parte de atrás. ¿Ven cuál les gusta más? Si este o este. Y ya todas las florecitas las pasan para el frente. Si a ustedes les gusta, si no, pues así. Así queda. Pasan todas sus florecitas para el frente, vean. ¿Sí? Miren, amiguitas, ya les hice 3. Esta que es de Flower, que es este. El estambre Flower de Alice, ya les enseñé. Este que se llama Motif. Es también de la línea Alice. Aquí tengo la etiqueta. Así se llama, Motif de Alice. Acuérdense. Y esta taza que tiene unos colores muy bonitos, que es este. Miren, yo aquí ya tengo mi madeja. Lo que pasa es que yo la hice con estambres que ya tenía. Miren, vienen, vean los tonos. Aquí nada más alcanzó a tejerse estos. ¿Sí? Pero vean qué bonitos colores. Este se llama Burkún, Motif y Flower. Acuérdense, amiguitas, vamos a ocupar una con 100 gramos, yo creo que nos salen 4 tazas o 5, y un par de agujas del número 5. Estos son los materiales que vamos a ocupar. Acuérdense, amiguitas, que pueden pedir sus materiales a los almacenes, tanto de España como de México. Al final del video les pongo los teléfonos y las direcciones para que hagan sus pedidos, amigas. Se les mandamos hasta la puerta de su hogar. ¿Sí? 100% seguro, ¿eh? Pueden pedir su portatejidos de Laura Cepeda, pueden pedir ganchos, todos sus estambres, todos los estambres que yo uso, ahí se los pueden vender. Y si quieren ver los colores, métanse a las páginas online que son www.lauracepeda.es. Esa es la de España. Y la de México es www.lauracepeda.mx. ¿Sí, amiguitas? Pues empezamos. Pues ya estamos de nuevo aquí. Espero les hayan quedado sus tacitas como las mías, que hayan disfrutado de este tejido mágico, que es hermoso, amigas, ¿sí? Pues fíjense que las quiero invitar, amiguitas. Voy a estar en Toluca, voy a estar 9, 10 y 11
de septiembre, acuérdense, 2016. Ahí voy a estar con todas ustedes. Vamos a llevar la venta de nuestros estambres, de las revistas y de todos los accesorios que yo ocupo para tejer, ¿sí? Ahí las espero a todas. Es una expo de manualidades, ¿sí? No nada más voy yo, amiguitas, van otros expositores y es muy bonito. Lleven a todas las comadres, a todas sus amigas para que participen, porque hay talleres, fíjense, hay de cerámica, hay de fondán, hay de pintura en tela, hay bordado, hay tengo unos amigos que venden unos moldes para repostería, no, increíbles, están hermosos, van a ver, ahí van a encontrar los mejores productos para hacer sus manualidades. Vayan, amigas, vayan, les va a encantar. Fíjense que toda la gente que vaya y lleve la revista, mi revista de tejidos de Laura Cepeda, va a entrar al 2x1. Entonces las invito, acuérdense, amiguitas, en Toluca, 9, 10 y 11 de septiembre, ahí vamos a estar, y entrada 2x1 con su revista, ¿sí? También las quiero invitar, amigas, a Expo Reforma para todas mis amiguitas del DF. Va a ser 29 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Va a ser una expo hermosísima también, con los mejores personas que llevan todos los productos de manualidades. Vayan, llévense a toda la familia. Ahí van a entrar gratis, amigas, ¿eh? Con llevando la revista van a entrar gratis. Acuérdense, mis revistas se venden en todos los puestos de periódico y en Sambors, en todos los Sambors de la República Mexicana. Les voy a enseñar, esta es la más nueva y luego son estas. Son las tres más nuevas para que las adquieran, amigas. Es bien importante que las compren porque luego ya no compran una y ya es muy difícil encontrarlas, ¿sí? Y para mis amiguitas que viven en otros países, me dicen que quieren adquirir las revistas o las lanas. Amigas, pueden pedirla, pídanla. Hablen por teléfono, a los teléfonos que hoy ahorita les voy a poner al final. Hablen y digan, quiero la revista, quiero el material y se les envía, amiguitas. Por muy bajo costo, les llega hasta su casa, ¿sí? Pues les mando un beso a todos y a mi amiga Martita, que es tía de una de mis amigas, le mando un beso bien grande y que me siga viendo. Eres una hermosa, te quiero, ¿sí? Pues nos vemos muy pronto, amiguitas. Y si les gustó este video, amigas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.